es un combate imaginario, ¿comprendes? Yo me defendí y derroté a los enemigos espirituales, en ese sentido, ¿no? Porque no se ven. Ahora, ustedes tienen que ganar en este ejercicio. Si ustedes no son capaces de entrenar solo, entonces no van a comprender la esencia de las artes marciales, ¿sí? Somos guerreros, aunque estamos unidos, somos independientes. ¿Comprende? Entonces, por ejemplo, usted ahora, arriba, un cinturón verde. Venga.